Ok, siempre mirándote Siempre acá. mirándome a mí. Perfecto. Sí. ¿Arrancamos? Mi nombre es Kevin Celani, tengo 24 años y fundé Entrec en 2019. Entrec es un grupo de entrenamiento que tiene la particularidad que es de entrenamiento funcional integral. Tiene la parte de todo el entrenamiento funcional que conoce la gente habitual, trabajar con bandas, propio peso corporal, peso, etc. La parte integral es todo lo que viene después. Que las clases sean variadas, que nunca repetimos una clase igual a la anterior, que la gente venga a divertirse, que sea un espacio para pasarla bien, no solamente ir al gimnasio, escuchar música con un auricular y levantar el peso solo, que sea un espacio para distenderse, que si tuviste un mal día, vengas, te levantamos un poco el humor, te vas un poquito más levantado. Damos clase en la plaza, damos clase al aire libre. Hoy por hoy tenemos sede en Recoleta, Belgrano, Palermo y Florida Oeste. Lo mismo, al principio arrancamos en Recoleta, gente dijo, che, mejor quiero sumarme en una en Belgrano, amigos míos de la facultad, y fuimos sumando así sedes y también se puede entrar en esas sedes. El objetivo de Entrec es generar hábitos saludables, más que toda la idea de la estética, el rendimiento, más que nada que la gente gane salud entrenando, que sea un gusto ir a entrenar, que la actividad física pase a ser un hábito y no algo que la gente lo padezca, no es tengo que ir a entrenar, quiero ir a entrenar. Esa es como la gran misión que tenemos en Entrec. Yo creo que, y justo lo hablaba el otro día con un amigo, que siempre tenés una cuota de suerte cuando arrancás un emprendimiento. Medio la gente que te rodeás, la gente va apareciendo en el camino mientras lo va formando el proyecto, va proponiéndote cosas, y se te dice, che, esto estaría bueno, y son las mismas ideas de la gente que te va apoyando en el proyecto, alumnos, alumnas que se van sumando. Y vos decís, che, estaría bueno, va buscando, de nada funciona, te das cuenta que va, es por ahí, le sumás algo más. Me acuerdo cuando hice las primeras remeras, las hice en plena pandemia, preguntando nombre por nombre quién quería una remera. Habré hecho 25 remeras, llegué, se las fui a llevar a cada uno a la casa con un sticker al lado. La gente chocha me empezó a usar para entrenar y dije, che, va. Y ahí mandamos a hacer pantalones, buzos, térmica, bueno, un poquito de todo. Y bueno, las distintas propuestas las van haciendo también los alumnos. De nada, decían, che, está bueno hacer un after, una juntadita después. Salió el primero, un éxito, vino el segundo, cena de fin de año. Yo creo que es muy importante la gente que se va cruzando en el camino para que aparezcan estas propuestas. Sí, tuve varios momentos, principalmente en la pandemia, como decís vos, que hubo un momento, me acuerdo que la pandemia fue un 18 de marzo, entre el 18 de marzo y el 1 de abril fue hasta acá. No, era inviable, no habían ganas, no había motivación, no había nada. Pero te digo, juega mucho con la gente que te rodeas o la gente que viene a entrenar con nosotros. Motivaba mucho a ellos también. Che, hagamos Zoom. Che, hacete clases grabadas para cuando no puedo ir. Y te dan muchas ganas que la gente tenga esas... Ver que lo que propones, la gente lo recibe y lo quiere, dan más ganas todavía de darles algo mejor. Y te digo, principalmente en la pandemia, habían días que había que prender la camarita, sonreírle a la cámara y quizás no era el mejor proyecto que tenía para ese día, pero tocaba. Pero sí, yo creo que son altibajos constantes y es lo bueno que tiene también emprender. Saber que depende de uno y que si lo querés sacar adelante vas a tener que meterle un poquito más de lo que le meten todos en relación de dependencia quizás. Sí tuve muchas referencias antes de arrancar en Trek de gente que arrancó grupos de entrenamiento y les pregunté antes, che, ¿cómo fue que arrancaste? ¿Por dónde? ¿Qué hiciste primero? ¿Qué hiciste para mejorar? Y todo medio que coincide en lo mismo que te dije al principio, de que depende mucho en el momento en que emprendiste o en el momento en que te tocó hacerlo. Hay gente que te dice, che, yo tenía todo armado, una estructura perfecta, vino la pandemia y la volteó. Y para mí lo de la pandemia era cómo tomabas la pandemia también, o sea, si pretendías tener la misma cantidad de alumnos que tenías presencial, y no lo vas a poder hacer. Pero sí intentar solventar esa pandemia como pudimos todos. Pero sí, tengo un par de emprendedores, más que nada en el rubro de entrenamiento. Yo creo que para emprender, primero tenés que tener un servicio, un producto que vaya solo, o sea, que sea bueno de por sí, o un buen marketing que lo acompañe. Primero, pero en cuanto a la actitud, siento que tenés que tener la actitud para emprender.
no cualquiera puede emprender aunque tenga un muy buen producto. Por ahí puedes tener un muy buen producto, pero no tener la actitud para emprender y muy probablemente no le vaya tan bien a un producto que puede mejorar, pero con mucha actitud para emprender.